en el que están diciendo los artículos de la nueva FED que aquellos sujetos que en el marco del conflicto armado hayan hecho acciones para enriquecerse, entonces no tienen que presentarse a la JEP o no van a ser juzgados por la JEP. Es decir, yo soy un ganadero y definí que para ampliar el doble la tierra de mis vaquitas tengo que matar unas 30, 40, 50, 100 personas, pero es para ampliar la tierra de mis vacas y es para enriquecerme. Entonces la JEP no aplica para mí porque es que yo no estaba en el marco del conflicto, yo solamente me quería enriquecer. Ese tipo de elementos aparecen ahí. También aparece uno de los puntos que de hecho más ha sido mencionado por los medios de comunicación y es la restricción a los defensores de derechos humanos. Aquellos sujetos que han interpuesto acciones contra el Estado no podrían ser magistrados de la JEP. Es decir, aquellos que han estado todos los días arriesgando la vida para defender a las comunidades en el territorio no podrán estar ahora buscando la verdad del conflicto. Y otro tema importantísimo ahí, aquellos que han financiado la guerra, aquellos que se han enriquecido con la guerra, no están obligados a presentarse y no están obligados a dar la verdad del conflicto. Nos quedaremos entonces con la verdad de las FARC y como rotó por ahí una imagen para convocar a este espacio, resulta que las diferentes guerrillas, todas juntas, EPL, ELN, FARC, todas las guerrillas desde 1980 hasta el 2012, habían concretado 345 masacres en comparación con la más de 1000 de los paramilitares y las más de 290 de la fuerza pública. ¿Qué tanta verdad podríamos tener en un contexto así? ¿Esa es la verdad entonces que nosotros merecemos o hay otra verdad, una verdad completa que nos posibilitaría construir una paz real en este país? En este momento entonces el aplauso es para quienes estamos acá y la invitación es para concretar muchos más espacios como este. Bueno, el día de hoy a nivel nacional se están desarrollando este tipo de actividades. No pensemos que es una actividad de unos cuantos aquí en la ciudad de Cali. No, a nivel nacional hoy nos encontramos los que queremos la paz, los que queremos vivir con tranquilidad, los que queremos la paz con justicia social, solo los que estamos aquí. Diciéndole no a la guerra, no a los enemigos de la paz, no a aquellos agentes que quieren que el futuro sea ese, el de la violencia y el del dolor y la tragedia para nuestra familia. Y hoy estamos aquí para eso. Y como este no es el último acto, ni el único acto, lo estamos invitando para que este acto lo repliquemos también este viernes en el Boulevard. La invitación es para todos, para que hoy hagamos este compromiso de estar en el Boulevard el día viernes, 7 de la noche, repitiendo este acto. Porque tenemos que hacerlos muchos más, tenemos que dar conciencia de todos de que la paz es el camino. La guerra es algo que debemos desechar de nuestras mentes, de nuestros corazones y de la tecnología como futuro. Y a eso le estamos apostando y a eso le queremos hacer ese compromiso de todos hoy en el país. Porque el pueblo lo merece.
terrenos donde habitamos, en los cuerpos de las mujeres, en las casas de las mujeres, en las parejas, en los amores, en toda parte, estamos justamente invitando a conmemorar el día de la lucha por la eliminación de las violencias contra las mujeres.